Bienvenidos una vez más a este especial de Jaque, un programa de los portales www.conmarcapropia.com, www.alternativaregional.com y www.quienesquien.com. Hacemos claridad y ayúdenme en edición porque hay unos usuarios inquietos preguntando de quién es el programa, el espacio que estamos dando, en especial en el municipio del Carmen. Ahí les contamos en edición quiénes son los propietarios del espacio. Nos acompañan hoy nuestro compañero en sede, Carlos Mauricio Pachón, y un invitado muy especial, David Orlando Crintero, el gerente de Somos Río Negro. David, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Mauricio. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan en este momento. Bueno, Carlos, entremos en materia. Hoy tenemos a David con un tema que habíamos iniciado en el programa anterior, que por cierto le hemos hecho una invitación pública al aire y él muy amablemente está aquí con nosotros. Claro que sí, ya tocamos en el primer espacio. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia que nos siguen en redes sociales. Muy importante la claridad que hizo. Este es un espacio para redes sociales, para eso se ha diseñado el formato. Y estamos hablando del tren ligero para Río Negro. Ya tuvimos al concejal Ricardo Nieto, quien es un confeso opositor y que ya ha hecho todas sus precisiones al respecto, diciendo por qué no le gusta. Nosotros también estamos un poco dubitativos, entonces tenemos al gerente para que nos diga este proyecto, por qué beneficia al municipio de Río Negro. Bueno, cualquier proyecto que mejore la calidad de los ciudadanos, que mejore las condiciones económicas, sociales, de movilidad e infraestructura, va a ser bueno para la región que sea. Hoy, la administración municipal en cabeza del doctor André Julián Rendón hace una propuesta muy importante, de avanzada, donde la propuesta inicial fue un tren, pero hoy tenemos un paquete que genera proyección de región, y es una terminal central, un sistema de transporte integrado donde generará una movilidad más adecuada, pero también es un sistema ambientalmente amigable con unas estaciones satélites, y va a comunicar el sector del aeropuerto José María Córdoba con el sector de la autopista Medellín-Bogotá, pasando por el casco urbano. Entonces es un proyecto de mucha envergadura, un proyecto importante que con toda seguridad será un detonante para el desarrollo de la región, no solo de Río Negro, sino de la región. Bueno, David, eso está muy interesante, en teoría lo aplaudimos, pero vamos al desarrollo. Lo que nos tiene con los pelos de punta, digo, nos tiene con los pelos de punta como Río Negrero, es la capacidad de endeudamiento y el monto del proyecto. Se está hablando en la calle de unas vigencias que se requieren por 5 billones de pesos, lo cual dicen, porque queremos que usted nos corrobore, que el municipio va a quedar endeudado por más de 30 años. Entonces nosotros sí queremos que nos hagan una claridad. ¿Va a ser una deuda para los rionegreros a 30 años? ¿Es un embeleco de la actual administración? ¿O realmente Río Negro sí está hoy preparado para solventar esta inversión? Bueno, son posiciones muy importantes y agradezco el espacio, por eso aceptamos. Primero que todo, si generar desarrollo de región, generar prosperidad es un embeleco, entonces llamémoslo así, ¿cierto? Porque es importante. Todo gobernante tiene una misión y es que si desea trabajar por la comunidad, entonces el embeleco es desarrollar a la comunidad, generarle espacios, generarle todo aquello que mejore el bienestar. No es deuda pública, es la primera claridad, no es deuda pública. La deuda pública está definida en la norma y las vigencias futuras, que tiene una reglamentación especial, tiene una reglamentación definida para eso, es totalmente distinto. Si fuese deuda pública, el municipio en los próximos años no podría apelar a la figura de la deuda. Aquí hay vigencias futuras, que es un compromiso futuro de recursos, pero el municipio sigue con su capacidad de deuda, sigue con la posibilidad de apelar a esa figura que es importante y que los próximos mandatarios, con toda seguridad, tendrán la posibilidad de utilizar. Lo primero. Lo segundo es que, obviamente, el proyecto es de gran envergadura, es un calado económicamente fuerte. Tiene un componente financiero, técnico y jurídico que le va a dar sostenibilidad, que le va a dar el dinamismo que necesita, y para ello el valor es importante, y en el tiempo se difiere
1.5 billones de pesos. El proyecto vale 1.5 billones de pesos. Si yo tuviera hoy, Santiago, la plata para pagarlo, eso me cuesta. Sí. Pero como no la tenemos, ya hay que diferirlo. Claro. Hay que diferirlo. Es como cuando uno compra con una tarjeta de crédito algo por un valor, con toda seguridad se triplica el costo, el valor de eso. Tiempo, eso es correcto. Entonces, ese costo de no tener el dinero hoy lo trasladamos. Pero 0.5 es el del material rodante, pues. Bueno, yo le dije que estábamos empaquetados, sí, ¿cierto? Sí. Tenemos la terminal central en el sector de Belén, una terminal multimodal. Decimos que multimodal porque tiene la capacidad de tener en el tercer piso la primera estación del tren, en el segundo piso un centro comercial, en el primer piso la llegada y la salida de los buses intermunicipales, municipales y departamentales. Okay. También estará ya la estación de patios y mantenimiento del tren. También tiene la posibilidad de los taxis, del vehículo particular y de las bicicletas. Es una estación multimodal. Está empaquetada con el tren. El tren consta de los viaductos, porque es un tren elevado. Si está elevado, nos va a garantizar que en las intersecciones pues no va a tener que parar en cada uno de los cruces. Quiere decir que va a ser mucho más eficiente en términos de tiempo. Va a ser mucho más competitivo para la comunidad que lo utilice. El material rodante, la tecnología que utiliza el material rodante, 3 estaciones satélites y 14 estaciones del tren. Todo eso se empaqueta. Se empaqueta y vale 1.5 billones de pesos. A hoy. Con los riesgos. Y hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son... Volatilidad del dólar. El tema predial. La posibilidad o no que genera, porque normalmente apelan a figura internacional, a banca internacional, entonces hay un riesgo país. El tema comercial. Entonces, el riesgo país se contempla que gane Petro, ¿qué? También, porque esto genera, cualquier proyecto financiero tiene todas esas variables endógenas y exógenas que van a afectar, el endeudamiento y el préstamo. El proyecto. Hay otro, y es que de pronto la oferta y la demanda del servicio, pues entonces no alcance. Y todos estos fenómenos de riesgo se contemplan en el modelo. También se valoran, tanto los del municipio como los del inversionista. Todo se empaqueta y todo vale 1.5 billones de pesos. Sí. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento frente a hay una dificultad o uno de esos riesgos se manifiesta, estaba cuantificado. Sí. ¿Cuánto le cuesta al municipio el proyecto? Al municipio le cuesta el proyecto 1.5 billones. Financiado a 25 años, le cuesta 5 billones de pesos. Pero el municipio empieza a entregar o a desembolsar una vez esté en operación la terminal y el sistema de transporte. Quiere decir que el riesgo para el municipio es poco. Y es ahí donde yo a ambos les agradezco que me den el espacio, porque muchas de las personas dicen, venga, pero si nos deja a nosotros el proyecto empezado. No, nosotros apelamos a la figura de las APP, que es la ley 1508, donde la forma de construir es con unos proyectos donde se le dice al particular, mire lo que nosotros planteamos, a usted le interesa, lo quiere hacer, bueno, hágalo. Y una vez lo haga y esté en operación, todo el riesgo es de él, ¿cierto? ¿Y qué particulares hay con esa experiencia? Una vez esté en operación, el municipio empieza a desembolsar las vigencias futuras que ha comprometido para los próximos. Cuando salga la licitación, ¿han vislumbrado qué particular tiene esa experiencia en la operación y construcción de este tipo de sistemas de transporte? El sistema de transporte que hoy es apto para Río Negro es el APM. El APM es un sistema de transporte muy liviano, mucho más económico, rápido de construir y eficiente con el ambiente. Es totalmente sostenible y amigable para la contaminación. Es la más baja que hay en un sistema de transporte. ¿Es sin piloto, automático? ¿Qué? Y no tiene conductor, es automatizado. Entonces los costos de operación bajan, los costos ambientales son muy cómodos. Toda la experiencia en APM la tiene Aeromóvil, que fue lo que el viaje que se hizo a Brasil. Hay cerca de 11 empresas con experiencia de Aeromóvil. Hay
Por ejemplo, el fenómeno de Brasil es con unas turbinas de aire, sí. Pero también hay con electricidad, también hay unas que están, hay una empresa en San Francisco que ofrece el sistema APM con unas pilas. Y ya se ha tocado, con cables. Perdóneme, le interrumpo ahí, ya se ha tocado puertas de esta gente, ya han manifestado la intención de participar en esto y nos toca por en agilizar, un proyecto en el que se le va a cargar poco, todo el porque... riesgo al privado. Sí, el modelo de las APP, que son alianzas público-privadas, esta que es con una iniciativa pública, porque el 67% del proyecto está subsidiado por el ente público y el resto por el particular, es un proyecto que le da la certeza al municipio que quien tome el proyecto apalanca toda la financiación, la parte técnica, jurídica, predial. Tiene que tener en caja 2 billones para arrancar. Tiene que tener en entonces, caja. Entonces las vigencias futuras son la garantía para irse a pedirle a los bancos la plata. Es correcto. Ustedes me entendieron el modelo, es así de simple. Él va a los bancos y le dicen, estas vigencias futuras me las va a entregar este municipio. Está yo tengo esta plata, también. Este proyecto me vale este valor. Y en el tiempo yo le voy a devolver la plata cuando ya todo esté en operación. Bueno. Y en el tiempo fue que se nos acabó el espacio. Aquí hablemos, yo pienso pero que nos queda Santiago, para una segunda parte. Hablemos de frente de financiación. No, pero tiene que ser un nuevo espacio. Ya es hora de despedirnos de nuestros hermano, yo siempre voy bien impulsado. Usted me para. No, ¿verdad? Acuérdese, despídase y del personaje del Carmen, por favor. Ah, bueno, claro que sí. Al personaje que nos hace esa interventoría y que la hace a muchos medios de comunicación del Oriente, le decimos que esté tranquilo. Esto va para las redes sociales y nosotros nos podemos expresar libremente porque estamos todavía en Colombia. David, muchas gracias por prestar su asesoría en este espacio y ya lo tendremos en una segunda oportunidad para que profundicemos fuentes de financiación y otros temas. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por abrirnos este espacio y muchas gracias a los televidentes. Bye, nos vamos.